Un cazador en la selva quería conseguir un abrigo para su mujer caprichosa. Entonces vio a un zorro con un pelaje hermoso y pensó, ese zorro servirá de abrigo a mi mujer. Y lo siguió hasta su madriguera donde preparó un agujero con un gran trozo de carne dentro. Cuando salió el zorro por el olor de la carne vio unas pisadas en el barro alrededor del agujero y se dio cuenta de que era una trampa. Entonces el zorro fue a buscar al leopardo y le dijo, oye leopardo, ven conmigo, quiero enseñarte algo, y los dos fueron al lugar de la trampa. Cuando el leopardo olió la carne, no pudo resistirse a lanzarse a por él, y el zorro se sentó a mirar al lado de un árbol. El cazador pensó que era el zorro y dijo, por fin mi mujer va a estar contenta con un abrigo nuevo. Y cuando llegó a la trampa, el leopardo lo vio y de un salto salió a por el cazador. Por mucho que éste corrió, el leopardo lo devoró.